Fénix se topó con una criatura. Cuando Fénix la liberó, la pequeña criatura presa en la isla dejó escapar un grito. Significaba: gran benefactor, solo soy un pequeño fragmento de Nike, la diosa de la victoria. Por favor, libera a los demás y volveré a mi glorioso ser. Sin Nike no podrán vencer. Es como un guante o como algo que te protege mientras corres. Como un yelmo. ¿Y bien? ¿Qué era? Fénix tendría que soltarla para averiguarlo. Sí, pero ¿me lo puedes contar ya? ¿Podrías respetar el ritmo de la narración? El Valle de la Eterna Primavera. Entre sus principales puntos de interés se encuentra un árbol gigantesco que llega hasta el cielo. El Salón de los Dioses. El Palacio de Eros. Oh, me alegro de que al final le fueran bien las cosas.
y un palacio propiedad de la mismísima diosa de la belleza. Claro, Afrodita ha escogido la propiedad más exquisita con las mejores vistas. Mientras sea un sitio discreto, me parece bien. Desde las alturas, una bandada de aves posada en el manzano más lozano que había visto nunca llamó la atención de Fénix. Fénix estaba en las nubes. Como yo, cuando creí que si casaba a Afrodita con Hefesto, los demás dioses dejarían de pelearse por ella. Sí, las vistas desde el Monte Olimpo eran muy especiales, aunque hace años que no las disfruto. Y vas a seguir sin ir. Así que deja de protestar. Servirlas. Montana. ¿No serás por un casual Afrodita? Ay, pues sí, lo soy. Es para mí un inmenso placer conocerte. Fénix. Perdón, es que te admiro mucho. Eres la responsable de algunas de las historias de amor más épicas de todos los tiempos. He de reconocer que no esperaba a un árbol, pero incluso en tu... forma arbórea, eres preciosa. Agradezco tus dulces palabras, pero el único espejo en el que me miro ahora son las sonrisas de felicidad de las criaturas a las que ayudo. ¡Ah! Ojalá pudiera acercarme a los más necesitados, pero estas raíces me tienen anclada aquí. Por eso Tifón te hizo esto. Para que no movieras barcos con tu belleza, ni infundieras valor a sus enemigos cuando lucharan. ¿Instigar yo la guerra? Oh, no sé de dónde has sacado una idea tan descabellada. La verdadera belleza está en las buenas acciones. El amor verdadero es entregarte a los demás. Eso es lo que el nombre de Afrodita ha representado siempre. Ha dicho lo que creo que ha dicho. Soy una diosa nueva. Mi antigua esencia está en una cámara bajo la mayor de mis raíces, donde tiene que estar. ¿Y si consiguiera recuperar tu esencia? Voy a necesitar aliados en la guerra contra Tifón. Hay que pensar en los hambrientos. Dijiste que te encantaría liberarte de tus raíces. Para acercarte a los más necesitados, claro. Pues aunque lo mío no es la agricultura, sé muy bien qué les hace daño a unas raíces. Sal, con ellas se marchitarán. Oh,
¿Eso funcionaría? Porque mis raíces no son normales, claro. Son primordiales y poderosas. Entonces necesitaré agua salada mítica. ¡Claro! ¡Está en la profecía! Perla en la mar. Habías emergido como una perla de la mar gruesa. La espuma salada de la que naciste. Sí, una propuesta de lo más acertada. Pero me da mucho apuro molestar a un desconocido para que recree las condiciones de mi nacimiento. ¿Y si el desconocido quiere que lo molestes? Si un desconocido me propone que lo moleste, supongo que no sería una molestia en absoluto. Mira, te voy a enseñar a conjurar la espuma marina de la que nací. Esta historia ya me la sé. A mamá le encantaba contarla. El abuelito Urano tiró una perlita al mar. El mar hizo espumita sobre ella y gracias a ello nació Afrodita. ¿Una perlita? ¿Abuelito? Mira, creo que la historia no... La historia es así, seguro. Vale, la historia fue así, sin... censura. Entendido. Cojo una perla y la tiro al mar con todas mis fuerzas. Parece bastante fácil. Oh, gracias, Fénix. Muy pronto estaré repartiendo manzanas frescas entre los menos afortunados de la Isla Áurea. De pronto, la majestuosa imagen de un animal salvaje llamó la atención de Fénix. Si quería domar a esa hermosa bestia, tendría que ganarse su confianza. ¿Por qué estás susurrando? Porque no quiero que se asuste y huya. ¿Qué te has tomado? Dame un poco, ¿no? Es lo más raro que veo desde que Demeter convirtió en lagarto a aquel chaval. ¿Afrodita dulce y caritativa, sin picardía? ¿No era eso lo que tratabas de conseguir cuando la casaste con Hefesto en contra de su voluntad? Oye, que yo no... Quiero decir, ella sabía que yo lo hacía por su bien. Ah!
El abuelito Urano encerró a todos los cíclopes con los demás titanes, ¿eh? Sí, tenía miedo de que lo destronasen. Lo decía una profecía. Me aburro. El abuelito hizo bien. Esas cosas hacían daño a los ojos. ¿Lo pillas? El nacimiento de Afrodita es muy escabroso. De escabroso nada. El abuelito Urano y el holgazán de mi padre Cronos tuvieron tal pelea que el cielo y la tierra se separaron. No es lo único que fue separado. Durante su ataque sorpresa, Cronos cayó sobre Urano. Al separarse los elementos, se produjo un terrible terremoto que hizo que una ostra dejase salir su perla. Espera, no fue así. La perla salió disparada de la ostra y rodó por la tierra hasta que la recogió Urano, que la arrojó al mar con tal fuerza que una espuma empezó a borbotear. Yeah.
Y de esa espuma nació Afrodita, hermosa como la perla que... Zeus, no puedo seguir guardándomelo. Gea te mintió sobre el nacimiento de Afrodita. ¿Ah, sí? Cuéntame entonces cómo fue en realidad. Cronos y Relación se pelearon. No lo digas en serio. Cayeron al mar, hielo. Eso es. Y además, ¿por qué Cronos le había cortado los...? Estás enfermo, Prometeo. Mira, no me hables. Cuando se apropió de la espuma marina, Fénix se dispuso a regresar junto a Afrodita con la llave de la cámara y su libertad. ¡Has regresado, dulce criatura! ¡Oh!
¿Conseguiste la espuma marina? ¡Aquí está! ¡Oh, pero qué adorable eres! Por favor, acepta mi bendición por todo tu esfuerzo. ¡Deprisa! Vierte la espuma en mis raíces. Cuanto antes empiece a caminar, antes ampliaré mi reparto de manzanas. ¿Ha funcionado? En cuanto emergí de la espuma, me sentí fabulosa. No, hay demasiadas criaturas achuchables que necesitan mi ayuda. Oh, paso la noche en vela pensando en esos piquitos, y en esos ojos brillantes, y en sus naricitas. En sus naricitas húmedas y temblorosas. Eso. Sé que no le gustas a Tifón, aunque no consigo explicarme por qué. Le da por enviar espectros cada vez que alguien lo desafía. Y los espectros, como es de esperar en ellos, delegan la responsabilidad en las sombras. ¿Entonces el guerrero que acaba de aparecer no era Aquiles? ¡Qué tontería! ¡No! El Aquiles de verdad es mucho más apuesto. ¡Ay, si yo te contara! Se esconde en una guarida cercana, y mientras no sea derrotado, sus sombras resurgirán en esta parte de la isla. ¿Hay alguna buena noticia? Vaya, la espuma marina ha funcionado y ya puedo mover las raíces. Una de ellas bloqueaba la guarida de Aquiles. Pero no te puedo ayudar con los demás espectros, Heracles, Atalanta y Odiseo. Ya sabes lo que dicen, las desgracias vienen de cuatro en cuatro. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Vaya público. ¿Y la raíz que bloqueaba tu esencia? Lo digo porque ciertas personas que me importan bastante fueron petrificadas y me gustaría... Nada. Nada. Por lo que sea, esa raíz sigue quieta en su sitio. Gracias por tu interés, pero... Lo importante es que ya puedo repartir manzanas. Dentro de nada daré de comer a los animales, pero será mejor que empiece ya. Gracias por tu ayuda, eres un muchacho excelente. Pero yo... Qué raro todo. No puedo seguir de brazos cruzados. Quiero decir, preparándolo todo frenéticamente. Como Afrodita no vuelva a su hermoso y sarcástico ser, me voy a volver loco. Por los dioses, ¿de dónde has salido? ¿De detrás de ti pasa algo? No te preocupes por mí y céntrate en dar con la forma de marchitar esa raíz. ¿Entonces qué? ¿Más agua salada mítica? Ahora que lo pienso, ¿qué me dices de las lágrimas de Afrodita? ¿No se puso a llorar a mares cuando murió Adonis? Seguro que son saladas y poderosas. No se te escapa una, Fénix. Las lágrimas podrían funcionar si se ponen sobre la raíz que bloquea su esencia. Ahora bien, ¿dónde las escondió Tifón? Creo que deberías buscar en las cámaras del Tártaro que hay cerca. Ahí habrá tres lágrimas cristalizadas. Muy bien, pues ya tenemos un plan. Date prisa. Hasta que Afrodita no vuelva a su ser, no tendré con quién criticar tu estilo vistiendo. ¿Qué tiene de malo lo que llevo? Y se ha vuelto a ir. Thank you.
Si tú compras, yo vendo. Yeah.